Alejandra y estoy aquí como siempre otra vez contigo dándote la bienvenida a mi cocina, a mi casa y a mi vida. ¿Qué te parece que hoy voy a preparar mi almuerzo con todos ustedes para que veas que, bueno, gusta? Porque me lo están pidiendo por acá que vas a hacer hoy de almuerzo. Y bueno, cuando algo gusta hay que complacer. Bien, yo voy a preparar hoy un arroz frito a mi estilo. Sí, un arroz condimentado, guisado, como le quieran llamar, un arroz frito, lo mejor, estilo chino, pero sin arroz. Como ya saben, muchas personas que están preparando un arroz keto, un arroz con coliflor, arroz de coliflor. Bueno, yo mientras voy desinfectando este coliflor para preparar la receta, te invito a que si no te has suscrito a mi canal, te suscriba, le deja la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Bien, comparte y regálame un like si te gustó el video. Y nos seguimos viendo ahorita. Vamos con los ingredientes. Bien, mis chicos, ya por acá tengo bien picado y desinfectado el coliflor que voy a utilizar. Vieron que es un coliflor mediano, ¿ok? No es ni pequeño ni grande. Me voy a reservar por acá. Dos chorizos de carne. Esto los hice yo. Pero bueno, voy a tener que hacer otro video para mostrarles cómo los preparo. Pimienta al gusto, cúrcuma, este es una base de pollo, ok, sin gluten, que dice gluten free, me encanta, no me queda mucho, así que a lo mejor lo utilizo todo, no sé, vamos a ver el video. Curry, un sazonador, el sazonador de su preferencia, ok, vamos al paso a paso. Aquí tengo una taza de vegetales congelados. Por acá tengo un poquito, no, esta es media cebolla, se puede decir que media cebolla pequeña, 4 dientes de ajo, medio pimentón rojo y 2 cebollín. Ya se me había olvidado el nombre, cebollín. Ok, dicen cibulet. Sal al gusto, ok, voy a utilizar aceite, en este caso yo utilizo aceite de aguacate, puedo utilizar el aceite de su preferencia y voy a utilizar esta salsa inglesa. Ok, porque es sin gluten y me va muy bien. Si usted consigue una salsa de soya sin gluten, que la soya es preferible para este tipo de arroces. Si usted lo quiere preparar un arroz tipo chino, que esta me va buenísima, puede hacerlo. Bien, todo lo dejo a su gusto y vamos a seguir el paso a paso. Bien, yo voy a empezar por picar la cebolla, el pimentón y el ajo. Acá picadito, este lo voy a dejar de último. Ok, voy a picar el chorizo, pero este lo quiero picar de manera diagonal. Usted lo puede picar en cuadritos, como usted guste. Yo lo quiero picar de manera diagonal, que vaya quedando así como unas tajadas. Él está ahorita así porque estaba congelado. Ok, entonces lo voy a picar todo de esta manera. Entonces voy a utilizar mi procesador, como siempre les digo, es que definitivamente este para mí es un buen asistente de cocina. Voy a utilizar mi procesador y voy a agregar el coliflor en trozos que quepa y voy a procesarlo. Bien, esta fue la primera parte. Para que vean cómo me va quedando, está un poquito grandecito, no le tuve mucho, a lo mejor unos 5 segundos, porque todavía me quedó para agregar y lo quiero tener todo listo en un solo sitio. Agrego lo demás que no cabía cuando estaba entero y sigo procesando. 5 segundos exactamente. Listo, 3 segundos más y quedó todo muy bien. Quédese sequito y todo. Claro, porque después que lo desinfecté, lo dejé escurriendo en un colador de pasta. Lo agrego acá. Ya lo procesé. Entonces, seguimos. Bien, en un sartén suficientemente grande, cantidad necesaria. Miren, voy a agregar este poquito nada más. Ok, voy a esperar que se caliente.
para empezar a agregar ya los vegetales que piqué. Cuando ya está bien caliente, entonces le voy a colocar la cebolla, el pimentón. Bien, ya va bajando un poquito la temperatura y ahí agrego el ajo. Sepan que el ajo tiende a quemarse muy rápido, entonces lo agregué de tercera. Ahora sí, lo tengo en una llama alta porque me interesa que sofría. Él va a empezar a botar líquido, el pimentón y la cebolla se va a cristalizar. Esperar un poquito. Bien, sofrito ya. Ya miren, la cebolla se ha cristalizado un poco. Y el pimentón está botando colorcito. Yo aproveché en este momento de picar la cebolla larga, cebollino, cibulet, como le llamen. Pero la voy a reservar. En este momento lo que voy a agregar son los trozos de chorizo. Recuerden que le puedo agregar pollo o la carne de su preferencia. También a lo mejor un jamoncito picado. Este chorizo de carne. Ok, recuerden que yo no utilizo puerco. Jamón de pollo, lo que ustedes quieran utilizar acá. Entonces yo voy a dejar que se siga sofriendo el chorizo para que bote su sabor. Bien sofrito, queda muy muy rico. ¿Ven? Ya bien sofrito todos los primeros ingredientes, es que vamos a empezar a agregar el coliflor. Todo de una vez, porque él va a ir soltando un poquito de agua. Entonces no queremos un arroz aguato, queremos un arroz sofrito. Acá mismo vamos a ir ingresando todos los ingredientes. Voy a empezar por el adobo a su gusto. Miren lo que yo voy a agregar. Ok, a gusto. Voy a colocar ajo en polvo, un poquito también, regadito, porque vamos a mover esto. Sal al gusto, no mucha, por aquí no sale tanta sal tampoco, yo utilizo sal rosada. Curry sí lo voy a medir como media cucharadita. Okay. Una cucharadita cafetera, mejor dicho, así. Bien, el caldo de pollo, les había dicho, le voy a agregar una cucharadita así. Cúrcuma, para que le dé más color y sabor, pues recuerden que es medicinal también. Y pimienta negra, le pueden agregar pimienta blanca para que no se le note mucho, pero yo no tengo pimienta blanca ahorita. Le voy a agregar esta y agréguenle a su gusto. Y aquí voy a empezar a menear, fíjense que en la parte de abajo ya se estaba sofriendo. Ahora vamos a incluir todos los ingredientes. Todo este proceso a una llama alta, luego agregué los vegetales que tenía congelados. En este momento no estaba grabando, no sé por qué, no me había dado cuenta, disculpen. Pero bueno, ya aquí está agregado, está todo, los ingredientes bien incluidos y no dejo de mover porque lo tengo en una llama alta. No quiero que se me vaya a quemar. Bien, se cocina rápido, yo lo voy esparciendo de esta forma para que se cocine más rápido, no quiero que bote tanta agua y en 5 minutos ya está listo. Ya han pasado 5 minutos y está listo porque el coliflor está picado bien pequeñito. ¿No? Así como suena, para que no sepan, en la parte de abajo va quedando sofrito, que es lo que yo quiero. Bien, voy a apagar ahora mi cocina. Y lo último que les quiero agregar es el cebollín. Salsa de soya o salsa inglesa, depende de la salsa que usted tenga. Agréguele también a gusto. Listo. Ahora sí, no le falta es nada.
Lo voy a expandir, porque como todavía está la hornilla caliente, recuerden que es coliflor, se puede tender agua. No quiero que se agüe, entonces lo voy a colocar, extender de esta forma para que el calor de la hornilla más bien lo seque y no lo haga. Listo, mis chicos, ya esto está listo para servir y degustar. Todo depende con qué lo quieras acompañar. Ya yo por acá me serví este poquito para probar. No voy a comer todavía porque me faltan los niños y todos que vengamos ya a comer, pero todavía no es hora. Todavía me falta preparar otras cositas, pero aquí voy a preparar. Aquí voy a probar este. Queda, está bien, bien caliente. No voy a quemar. No, esperé un poquito porque no me quería quemar. Demasiado rico. Wow, pero se lo dejé enfriar un poquito. Súper, súper rico, sin harina, sin nada que, o sea, como que tienes acá, súper, súper keto, sin gluten, por favor. Súper rico, que es lo primordial para mí en tal caso, para que todos los niños degusten acá en mi casa, mi esposo y yo, lógico, de una manera saludable y muy sabrosa. Si te gusta el video, por favor, regálame un like y como siempre te invito a que te suscribas. Bye, disfruta la receta, no dejes de hacerla y que Dios me los bendiga.